Grajera jugando Dijo, hacia la vamos, zona César. derecha para Tira de ahí, César. Gallo. Pelota al suelo. Tira de ahí, Intenta Rodri. Y va Aguaje. la potencia Porque de mira para César. ello. Qué rápido, qué fuerte. La pone atrás. El pase es muy bueno. Pablo que la ha dejado. ¡Qué Aitor remata y el golazo! gol. ¿Cómo la dejó pasar Pablín? Ahora sí. Ahora sí que la enchufó Aitor. Gol. El primero Bien, del Sporting. Aitorín. Muy Bien, buena joder. jugada. Bien, hombre, Muy buena bien. arrancada. La Por la anterior zona derecha de calentaste César ha sido y esta Pablo Pérez, el enchufaste. que ha dejado pasar la Bien. pelota. Bien, Y el hombre, bien. remate Pero de Aitor vaya por la carrerón de derecha. César, Perfecto, ¿eh? encontrando la zona alta de la Vaya portería, buscando carrerón la de César, escuadra. chaval. Muy bonito el ¡Pum! gol. Mira qué El bien la primero de deja la pasar pretemporada Pablo. del Sporting. Y Además bueno, de ahí esos dos Aitor que hizo marcó de puta el madre. De pasado hecho, debe sábado en el entrar entrenamiento, Berto González. bastante cerca de la Muy buena escuadra. jugada. César, Qué bien, la Pablín, genialidad tú. es de Nada, nah, paso de golazo, ¿eh? Pablo dejando pasar la Charrazo, pelota por charrazo. debajo de las piernas. Ahí Charrazo, aparecía charrazo. Muy bien, Aitor. muy bien. ¡Cojo un Dios! Va a haber córner para el Real Sporting ¡Eh, de Gijón, Pedrín! zona ¡Pa! derecha. Pedro, el golpeo con la pierna derecha y ha encontrado a Grajera. ¡Hostia! Ahora Borja la pone, Borja, el Bueno, remate queda al balón bonito para Berto. Bertín. Berto remata Bueno, Pablo y Pérez el la que segundo falla, del macho. Sporting, gol Oye, 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 oye. Vaya gol, macho. De Berto González, que hace el segundo después Bueno, de esta Berto González, jugada. tres El goles en dos balón, el partidos, primero de de Berto momento. con Grajera, Cuidado, ha caído al segundo palo. De cazagoles, Ahí pero se la va que falla Pablo encontrando Pérez, Berto cuidado, ¿eh? González. Uno de los extremos y Álvaro Vázquez por Pablo Pérez. ¿Dónde Son se los pilla la cuatro entrada cambios contra que la va a hacer Avilés? el Hombre, pues equipo yo creo que se Sporting. pillará Antes en el el propio córner. estadio. Pedro Díaz la pone atrás para Guille, el ¡Ojo, qué centro, balón de el Guille! Bueno, segundo palo, Pablo la toca ¡Ojo! de cabeza en el área. ¡Pero Berto, bueno, remate, Bertín! Y el gol. ¡Doblete de Bertín otra vez! ¡Oye, este pavo, cuidado, eh! ¡Cuatro De goles en Berto dos partidos! González, ¡Cuidado! La pelota. En esta Todavía falta mucho por jugada, venir. El equipo sportingista Falta buscando en... el cuarto. Ojo. Lo Bueno, intenta por Berto. la zona derecha. Ahí va otra vez. Era Berto. La pone atrás. El remate de Álvaro Vázquez. Se ha ido rozando el palo. ¡Cajón, Dios! Son los primeros minutos de la pretemporada. ¡Mira qué gol y regala Berto a Álvaro sí, Vázquez! Sí, que se reincorporaba al trabajo con sus compañeros ¡Mira! la misma semana. Y bueno, pues que hoy David Gallego ya le otorga. ¿Pero qué me estás contando, chaval? Y yo agradecido, tío, de verdad, Pedro ¿eh? Díaz. Estamos aquí de chill. Derecha, dándole velocidad un a la 22 de julio a las Controla Pelayo, 7 de la tarde. Suárez ha visto a su compañero trabajándolo. Guille Rosas, no hay la fuera de Guille. Juego, Guille bien, ¡Con buen aguaje! Le sale el regate, perfecto, línea de fondo, la pone ¡Gol de abajo, Guille, atrás, tú! Y ese remate acaba en el cuarto del ¡Gol Sporting. De Guille! El gol O marca Berto también, ¡Hatrico! Del Sporting en el 34. ¿Qué marca Berto también? De la primera parte, ¡Hatrico! Creo que ha tocado en un defensor. ¡Qué madre es! Van los compañeros ahí a darle la enhorabuena a Guille Rosas, buena jugada otra vez. La ¿Cómo llevo? Rápida de Pedro para Pelayo Suárez, Pelayo que avanzó, que se la puso a Guille, le salió el cañito. Y el balón ha encontrado, yo creo, ahí al portero, ¿no? Me parece que toca en el portero, en Chus, y es lo que hace que la pelota acabe dentro, pero hay que dárselo a A ver, saca el pie Berto ahí, ¿eh? No sé si será de Berto. Se lo apuntamos a Guille, el Pero bueno, si no, gol de Guille. Oye, hizo lo de puta madre, lo merece. Muchas ganas de saber cómo será la nueva camiseta. Nosotros no la hemos visto, no podemos dar pistas. Estoy casi seguro que va a ser roja y blanca, pero más no te Es que lo sabía que iba a decir Acebal, sabíalo, ¿eh? Sabía que iba a decir que iba a ser roja y blanca, es que lo sabía, qué cabrón. Vaya grande, Acebal. Eso seguro. Vamos, César. Bueno, guaje. Otra vez el conjunto rojiblanco. César la deja para ¡Bum! El remate. Y ¡Hat-trick para de el Berto! Quinto. Gol. No, este no fue Berto. Fue Nacho. El quinto del conjunto. Orgüelles, Orgüelles. Sportingista en el Orgüelles. 40 de la primera parte. Superior, netamente superior. El equipo de David. Orgüelles, lógico, es normal. Al conjunto del industrial que intenta defender con orden, que intenta mantener el tipo, ha sido César el que ha puesto esa pelota al área y ha sido el remate de David Argüelles. El remate Grand de Argüelles, joder. ¿Quién la pone? Pedrín. Saque de esquina para el dorsal 8 del Sporting, para Pedro Díaz. Ay, Pedrín Gallo. Pierna derecha para poner ese balón. El A ver, el corners. De Pedro hacia el área, ahí va el balón bien puesto, hacia el ¡Ojo! Remate y el gol. ¿Qué marcó ahí? ¡Gol! ¿Qué marcó ahí? De Jordi Pola para ¡Grande Jordi Pola! Además, ahí ¡Hostia! Un gol de córner de cabeza, chaval. Pedro. ¡Me cago en la puta! Perfecto, la ¿Cuánto hacía que no veía esto, gente? El interior, fuerte, colocada, área pequeña, ¡Qué bien, joder! ¡Vamos, joder! El ¡Sí! Jordi Pola, que ¡Sí, joder! Estrena como goleador. ¡Sí! Pretemporada es el sexto y la ¡Bien, tío! ¡Me alegro! Un central marcando de cabeza en un córner, joder. La vemos dibujada, ¡Me cago en hasta en la puta, loco! ¡Ojo! ¡Vamos, Gaspi! ¡Bueno, Guaje! Alonso. ¡Ojo! ¡Gol de Yuka! ¡Y Yuka, Yuka, Yuka! ¡Mis cojones con peluca! ¡Y Yuka, Yuka! El séptimo de Yuka. Creo que fue con la zurda, además. ¡Cuidado! Desde la zona izquierda. Puede ser que haya sido gol con la zurda de Yuka. Vamos a verificarlo, ¿eh? Del delantero balcánico. Porque fue bastante rápido el plano. Pues creo que llegó la zurda, ¿eh? Interior. Área pequeña. Y apareció Yuka ganando la partida a los defensas para. Sí, creo que llegó la zurda. Y para batir bien, bien, la bien, portería bien. De Alex para hacer el séptimo. Ya cuesta 5 millones más, Yuka.